Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo, en una nueva guía, y se trata de Dino Crisis 2. Hace mucho tiempo trajimos la primera parte y ya tocaba tener en el canal esta segunda parte, que por lo visto, por lo que sé, es más acción que la primera, pero mucho más. No sé, ya iremos viendo qué pasa, pero desde luego que ya tenía ganas de traerla. Así que, señores, sin más preámbulos, vamos a comenzar y vamos a ver si gozamos con los dinosaurios. Sí, nivel normal. One year has passed since the Third Energy incident. Dr. Kirk's research on Third Energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a base somewhere in the Midwest. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Hey Sarge, where do you want this? Did you organize out of here? No transmission on this GPS. There's something wrong. Hey. Huh? So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now, hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SORT training?
Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? Bueno, bueno, bueno. Pues estamos en la selva, no podía ser de otra manera y los controles pues son un poco toscos como los de la época. Vale, vas a coger botiquín, sí. Bueno, vamos a mirar un poco el start. Nada, aquí no, el select. Arma, vale, principal. Revisar, dispara con amplitud a corta distancia. Vale. Es la escopeta. Vale, secundaria. El machete, cuchillo grande útil a corta distancia, destroza la maleza. Pues que destroce lo que quiera. Vale, objetos. Bueno, tenemos todo esto. Pequeño aumento de salud, salud completa, vale. Interesante saber esto, ¿eh? No tenemos objetos. Vale, archivo. Datos de la misión. Bueno, misión prioritaria, buscar pistas de lo siguiente. Supervivientes en este mundo, información sobre la tercera energía. Solo hay una página, no sé. Y archivo de ayuda. Este archivo contiene consejos que te ayuden. Vale. Puntos de extinción. Cada vez que mates a un enemigo serás recompensado con unos puntos llamados de extinción. Durante la misión podrás comprar con ellos munición, armas, vida y objetos de otro tipo. Para que la misión vaya bien es importante que consigas muchos. Sin embargo, esos puntos no te servirán de nada si no los gastas. Te recomendamos que te hagas con las armas y objetos más potentes siempre que sea posible. Vale, cuando mates a un enemigo los puntos se aparecerán en la pantalla. Si has conseguido matar a enemigos adicionales durante el tiempo en que aparecen los puntos, recibirás una bonificación adicional que se sumará al total de puntos. Conseguir puntos de extinción de este modo se llama combinación o combo. Vale. Dependiendo de las circunstancias es posible que el objetivo de la misión cambie. Si te olvidas del objetivo accede a tus archivos y abre los datos de la misión. Vale, muy bien. Pulsa R1 sin soltarlo para moverte mientras disparas. También puedes seleccionar varios objetivos. Para ello pulsa el botón L1 y sigue manteniendo... Vale, vale, vale. Esto es parecido a otros juegos. El material siguiente se comparte con todos los miembros del equipo. Vida, objetos y puntos. También se comparten algunas armas principales y secundarias. Durante una misión tal vez te ocurra que no puedas llevar más objetos o botiquines. En esta situación deberás consumir los que sean necesarios... Bueno, innecesarios para dejar sitio y poder coger otros. Pues ya está. Y este es el mapa. Vale, el mapa de la selva. Detalle jungle. Ya, bueno. Puede estar bien. Bueno. Yo prefiero guiarme por lo que veo en pantalla que por el propio mapa. Vale, entonces con el R1, boom, ahora si le doy a la X disparo, ¿no? Vale, el R2 gira automáticamente al personaje. El L2 es para abrir el mapa también. Y el L1... No sé qué hará, pero... Hostia, esto es importante, ¿eh? Sobre todo a la hora de disparar. Vale, me imagino que esta puerta... Es la que no se puede abrir. Está cerrado electrónicamente. Tal vez puedas abrirla con el aturdidor de Regina. Hostia, Regina. Es la del primer juego, ¿no? Porque aparte que la del primer juego era pelirroja también. La herrumbre de la... Los ha enrojecido. Están vacíos. Bueno, hacía tiempo, ¿eh? Que realmente... La hiedra envuelve la valla. Las plantas no pertenecen a nuestra época. Hacía tiempo que tenía ganas de traer este juego. Lo digo en serio. Venga, vamos a por todas. Y a ver qué acontece. Selva, ruta norte. Y nada, señores, a rezar. Sobre todo el tema del apuntaje. Y de cambiar rápidamente el giro del personaje. Eso es lo principal aquí. Bueno, cuidado, ¿eh? Yo creo que... ¡Oh! Pues nada, tope. Aquí hay que disparar, no hay que pensar, ¿eh? Bueno, tres, venga, los que quieran, amigo. Voy a intentar apartarme. Bien. Hijo de perra. Vale, aquí arriba no hay nada, ¿no? De acuerdo, vámonos. ¡Hostia, qué más!
Ya hemos perdido bastante vida, ¿eh? Nada más empezar. Cuidado. No, no, no. Eso es mío. Estoy utilizando... Vale, cógelo, cógelo. Estoy utilizando el analógico. Creo que el joystick se me complica mucho más, ¿eh? Pero hijo de tu madre. Mierda, ahí me he equivocado yo. Disparar a destiempo es peligroso. Disparar a destiempo es peligroso. Bien. Cuidado. Hostia, este ha aguantado dos balas. Estoy matándolos casi siempre con una bala. Y este ha sido con dos. Vale, hay que bajar, ¿eh? Con la escalera, amigo. Tú no tengas miedo y échale huevos. Bueno, combo máximo 4, 1360 puntos. Bueno, eso de los puntos, poco a poco ya veremos qué funciones tiene y qué podemos comprar. Yo lo único que sé es que me he informado... Me he informado acerca de extras que tiene el juego. Y hay como... Hostia, su madre. Vale, levanta, levanta. Corre, corre. Uf. Cuidado, ¿eh? Tenemos menos vida ya. Bueno, supongo que el comienzo pues es así de potente. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, señores. Estamos viendo que el juego no se anda con tonterías y acabamos de empezar. Pero me gusta. Hay que ir a tope. Hay que ir a muerte. Y cuando vea que peligra mi salud, pues me curo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Joder, qué hijo de su madre, tío. Ah, que el otro está vivo aún. Vale, gírate bien, joder. Es que el control, como digo, es muy tosco. Tiene ganas de dar por culo. Uf, madre mía, el sufrimiento. Ahora mismo el tema de los puntos lo vamos a dejar como algo secundario, ¿de acuerdo? Pero sé que existen extras. Bueno, extras, no son extras. Simplemente hay un modo de juego que es como un ring en el que puedes utilizar... Cuidado, cuidado, cuidado. Puedes utilizar dinosaurios que puedan batallar contra sí mismo. Vale, cuidado que a lo mejor suben, ¿eh? Vamos a esperar. Les podemos ganar. Venga, baja, amigo. Vale, si sigue ahí en pie, no me preocupa. Sube, sube. Venga, échale huevos. No sé cómo se llama nuestro personaje, pero bueno, lo iremos viendo. Sí, sí, cógelo todo. De momento, todo. A ver, no. Gastando balas, tío. Es que ya empezamos mal, amigo. Bueno, pues... Muy bien, me ha gustado mucho. Torre de agua. Al menos en la parte exterior estamos viendo que la presencia de dinosaurios es constante y por lo visto no paran de salir. También hay bugs, ¿eh? Es como en el primer juego, que hay bugs con el audio. Vale, cuidado que hay alguien ahí. Hey, who are you? A veces hay bugs con el audio. Are you one of the survivors? Bueno, vamos a ver quién es. Don't run away. Come out. We came here to rescue you. Parecía como un ninja, tío. El Grey Fox de Dino Crisis. Vale, pues parece que ya estamos en un lugar tranquilo. Hay algo ahí, ¿eh? Ahora lo cojo un momentito. Vamos a revisar un poco alrededor. Es un panel de control para comprobar el funcionamiento de la torre de agua. Está completamente oxidado. Has encontrado un archivo de dinosaurio. El archivo contiene la información recopilada por los militares acerca de los dinosaurios que habitan en este planeta. Hostia, hay coleccionables. Y eso me gusta. Velociraptor. Depredador veloz. Bueno, esto os lo enseño ahora, pero... No lo voy a leer, simplemente os lo muestro. Y esto, pues si... Mi objetivo es conseguirlos todos, ya lo sabéis. Ya veremos cuántos hay. Pero en un momento, en el último vídeo, os mostraré todo. La lectura de todo, rápidamente. Se puede pasar más rápido, así que... Ahí lo tenéis. Y así no estamos un rato aquí mirándolo.
Pero me gusta, ¿eh? Me gusta mucho eso. Vale, a ver. Vale, son esos coleccionables. Ah, vale, vale, vale. Comprar y guardar. Esto me gusta. Lo de comprar. Comprar arma. Objeto nuevo añadido. Vale, esto es con 18.000 puntos. Cañón sólido a una mano. Uf. Solo este, ¿eh? De momento. A ver, lo de vida es algo que, claro, si sabemos gestionarlo bien, podremos ahorrar puntos, ¿eh? Porque lo ideal sería buscar como sea, comprar munición. Y esto, no sé, no sé cómo va a ir. ¿Cuánto vale? Cargar, cartucho, obtener máxima munición, pero... Vale, vale, esto es. Joder. Madre mía, ¿no? No se anda con tonterías, tío. Vale, estos son los cartuchos. Más 50. Realmente no sé qué sale a cuenta. Tendría que hacer cálculos para saber qué merece más la pena. Y utensilios. Vale, pues no hay nada más. De momento no vamos a comprar nada. Tampoco sé si el juego en algún momento nos puede curar automáticamente. Pero ya se verá. Vale, parece un cartel muy antiguo. Edificio militar próximo. Silo de misiles. Esta ruta ha sido clausurada debido a un brote inusual de plantas venenosas. Su incineración está programada para el inicio de la semana que viene. Está cerrada con llave desde el otro lado. No se puede abrir desde este lado. Correcto. Obviamente, si está cerrada, pues eso. Desde este lado tampoco vamos a abrirla. Bueno, pero esto ya apunta a maneras y me gusta, ¿eh? Bueno, al menos de momento, al principio a lo mejor el juego es generoso y nos da bastante curación. Pero eso no significa que lo vaya a ser siempre. Hay que gestionar bien, ¿eh? De momento no hemos necesitado utilizar nada, eso es bueno. Es un tanque, ¿qué pone? ¿Qué pone? Es un tanque de suministro de agua. La superficie está extremadamente corroída. Bueno, el objetivo es informarnos acerca de la tercera energía del Dr. Kirk, como vimos en el primer juego. Juego que traje hace como 5 años. Y mi voz, yo siento que mi voz no ha cambiado. Lo que cambia es como la voz que me provoca el micrófono. Porque el micrófono es el mismo. Pero es como que ha cambiado, igualmente, no sé. Bueno, pero si le doy es para que dispares. Bueno. Un 2x1. Empezamos mal, ¿eh? Yo como vea que no van dejando de salir. Vale, ¿qué pone? ¿Qué pone? Falta parte de la valla porque grandes dinosaurios pasan por aquí. La vigorosa vegetación ha invadido la zona. No me gusta esto, ¿eh? O sea, no paran de salir, tío. Es un jeep para el transporte de materiales. Parece que no lo han tocado desde hace años. Estoy muerto ya, ¿eh? Vale, vamos a tener que utilizar... No queda otra ya, ¿eh? O sea, me parece a mí que si el juego se va a estar centrando en esto, va a ser jodido, ¿eh? Muy jodido, no sé lo que va a durar cada vídeo. 30 minutos, 35... Ya veremos. A ver, vamos a curarnos. Es que no me queda otra. Antihemorrágico, salud igual. Pequeño aumento de salud. Quizá este que tenemos 2 de 2. Salud completa, ¿eh? Esto sería ya ¡pum! A tope. No sé, también. Bueno, pequeño aumento de salud, pero está bastante bien, ¿eh? Bueno, vámonos. Hostia, ¿por dónde voy? ¡Ah! Bueno, cuidado. Vale, bien, sí. Lo bueno es que aquí, claro, cuando ya no puedo coger más de uno, la basura bloquea, ¿qué pone? ¿Qué pone? La basura bloquea el túnel. Parece que son distintas piezas de algo concreto. Es un coche, ¿no? Bueno, vámonos de aquí. Joder, qué hijo de su madre. Vea, esto ya no me gusta, tío. Es que no paran de salir los hijos de su madre. Bueno, cuando mientras la pantalla tenga muestre la palabra puntos, hay que aprovechar, ¿eh? Hay que aprovechar porque dan puntos extras. Y ahora, claro, el tema munición, el problema es volver. Que por volver hay que pasar por ahí y también... Ahora gasto 2, ¿eh? A veces. Joder. ¡Qué hijo de su puñetera madre!
No, si al final me matan los cabrones. Nada, estoy muerto ya. Este juego es muy fácil de morir, ¿eh? Y encima ahora ni dos disparos sirven. Es como que de repente tienen mucha vida los cabrones. Ya estamos, mal, ¿eh? Madre mía. El juego es que no se anda con gilipolleces, tío. Hay que irse de aquí, sal, coño. Pero macho, ¿por qué está la vida en rojo? Necesitamos más. Hay que acumular puntos, sin duda, ¿eh? Tío, soy yo, cada vez duro menos, tío. ¿Qué tengo? ¿Una hemorragia a lo mejor? ¿Pero cómo puedo saber eso? Eso es algo que no tengo ni idea, tío. ¿El cuchillo cómo se utiliza? Seguro que tiene algún botón. Bueno, vamos a ver. Voy a quitarme de encima esto. Yo creo que es... tengo una hemorragia, estoy seguro. Y pierdo vida más por eso. Estoy perdiendo vida, me acabo de dar cuenta. Bueno, estoy perdiendo salud. Vale, pues voy a intentar... creo que es eso. Vamos a tener que utilizarlo, pero... salud igual. Ah, vale, ya. Ahora lo acabo de entender. Salud igual, vale. Pues claro, no me queda otra. Cuando está en rojo la vida significa que tengo una hemorragia, punto. Acabo de caer. Mejor tarde que nunca. Es que no paran, tío. Es enfermizo esto, eh. Bueno. ¿Qué pone? Los desechos se pueden observar a través del desgarrón de la tienda. Quizá este lugar se usaba como campo de entrenamiento. Yo lo que veo es muy jodido el tener la opción. Aunque aquí, madera pirada. La madera no es una de las cosas que crece en esta jungla. El hecho de poder revisar la descripción de las cosas que hay alrededor lo veo complicado, porque si no paran de salir, se complica. Lo bueno es que si hay algún objeto importante, pues aparece. Aparece y ya está. Bueno, ¿qué pasa? ¿Enfrentamiento o qué? No. Mira, es el dinosaurio del principio. Bueno, pues nada, oye. Yo creo que esto va... Ay, estoy muerto ya. Acabamos de empezar y estoy muerto. Bueno, tenemos que ir curándonos, ¿eh? Salud completa. Sin hemostático. Vale, esto de momento no lo vamos a utilizar. Aunque ahora estoy en rojo, pero claro, no sé si eso es porque me queda poca vida o porque tengo una hemorragia. No lo sé, ¿eh? Vale, vale. Es que no sé la diferencia. Cuando queda poca vida, de si me queda hemorragia o qué coño pasa. Ah, yo creo que es ideal subirse aquí, ¿eh? No sé, podemos estar aquí 5 años. 5 o 6. Aquí hay que tener cuidado. A mí me da que hace eso y luego nos puede atacar, ¿eh? ¿Qué pone? Es mejor encontrar una ruta de escape rápidamente. Ah, vale, es inmortal. Vale, hay que escapar. Vale, baja. Cuidado, que aquí hay una subida. O sea, estábamos gastando balas. Botiquín, sí, bien. Cuidado, que él va rompiendo mierdas. Vale, aquí el objetivo es escapar. No tenemos opción de enfrentarnos a él. ¡Los ninjas! Hostia, hemos gastado munición tontamente, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Entrada al edificio militar. No sé si esta vida que le hemos quitado ahora, en algún futuro enfrentamiento, ya...
Vale, símbolo del proyecto de desarrollo de la tercera energía. Aparece la bandera. No sé si en un futuro enfrentamiento esta vida que le hemos quitado ahora se va a notar, pero bueno. Me está gustando el juego, ¿eh? Me está gustando, pero la tensión es muy extrema, ¿eh? En cualquier momento. Que pone nuevo archivo de dinosaurio. Hostia, no lo había visto. Es que no se ve, este no se ve. Bueno, el Tyrannosaurus Rex. Vale, lo voy a pasar rápido. Por si alguien lo quiere leer, solo tiene que parar el vídeo y punto. Pero me gusta, Tyrannosaurus Rex. Hostia, ojalá los consigamos todos, macho. Si no los consigo todos en una partida, pues tendré que hacer más. Igualmente yo creo que tendré que hacer más partidas si quiero mostrar todo. Porque el tema de los puntos... Vale. El nombre del edificio están grabados. Ciudad en investigación y desarrollo de la tercera energía, Edward City. Edificio militar. Bueno, por lo visto aquí hay un poco de tranquilidad, macho. La recepción que pone, la recepción parece como si nadie se hubiera sentado aquí desde hace mucho. Vale. El techo ha sido destruido y el marco de acero está torcido. La puerta está bloqueada, no puedes avanzar por aquí. No, ya veo. Vale, pues ya está. Uf, está todo abandonadísimo, ¿eh? Esto antes se utilizaba para... Más allá del, de la tercera energía, para ese proyecto, pues... Quizá para... Hacer experimentos con dinosaurios y todo. Con los más pequeños, aunque sea. Bueno, yo pronto lo voy a dejar, ¿eh? La duración de los vídeos será entre 30-35 minutos aproximadamente. Bueno, aquí tenemos una puerta, sala médica. Esto suena bien, ¿eh? Quizá hay alguien aquí dentro. No, pero esto es para guardar. Bueno, está muy bien esto, así que... ¿Y esto qué significa? Del doctor, pliegue temporal. Hay 6 páginas, bueno... De nuevo ha llegado el momento, 14 de junio, es el día en el que se produjo el accidente de la tercera energía y todos fuimos enviados a esta época. Es la décima vez que esto pasa, y siempre me embarga la misma desesperación. Las medicinas del sanatorio se agotaron el primer año, desde entonces hemos estado recolectando plantas salvajes que no conocemos en un intento de crear medicamentos. Aún así las hemos usado para curar las heridas de los soldados, cuando todo lo que podíamos hacer era esperar a ser rescatados. ¿Por qué no han venido a rescatarnos? He estado pensando en ello durante los 10 años pasados y he llegado a una conclusión. El pliegue temporal se debe a la sobremultiplicación de la tercera energía. Sin embargo, nuestro nivel tecnológico actual no es lo suficientemente avanzado como para recuperarnos del accidente. Ni siquiera sería bastante con más años de investigación. Un error de 10 o 20 años es insignificante comparado con un resbalón de 65 millones de años. Pero ese error, esa pequeña diferencia, lo podría suponer todo para nosotros. Nunca debimos poner las manos en un juguete tan peligroso. Pero ya es tarde, amigos. Bueno, están en otra época. Locura, ¿eh? Hay grandes manchas de sangre. Hay alguien en el suelo, ¿eh? A ver. Le han arrancado la carne desde el estómago hasta la pierna. Parece que han pasado unos cuantos años desde su muerte. Joder. Locura, ¿eh? Algo así. Es una maldita locura. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Ay! Los libros de medicina general y los historiales médicos de los pacientes están archivados aquí. En muchos de las historiales... De los historiales se detallan síntomas inauditos. Vale, pues muy bien. Son unas cortinas de plástico, joder. Le doy sin querer muchas veces. Transparente, debajo de las cortinas hay sangre. Me parece bien. Que haya sangre, sí señor. Si no hay sangre, no hay nada. Oh, hay que darle clic a todas partes, macho. Bueno, el resucitador está genial, tío. Porque si nos matan es como en el primer juego. Pues ¡pum! No tienes que empezar desde muy atrás, sino que te resucitas y ¡pum! Apareces en el momento donde estabas. Aquí se almacena el instrumental médico. Parece que se han agotado todas las provisiones sanitarias. Aquí están las botellas que pone... En las que se conservan las medicinas. Casi todas están vacías. ¿Vale? Bueno, aquí cuidado con los cadáveres, ¿eh? Vale, tienes llave. Perfecto. Parte del colchón está desgarrado a zarpazos y hay manchas de sangre. Qué pasada, tío. Que pone, que pone, probablemente le atacaron mientras dormía. No hay señales de resistencia. Pobrete. Buah, dinosaurio seguramente. Locura, tío. Locura. Bueno, vamos a ver esta llave. Sirve para abrir una puerta electrónica del edificio militar. Quizás sea aquella que hemos visto hace ya un buen rato. No lo sé. Bueno, por suerte tenemos bastante cura. No está nada mal. Salud completa. Nah, esto está... Esto está muy bien. Vamos a disfrutar y vamos a sufrir. Yo de momento, señores, me despido. En cuanto a munición, 24 de 100. Hostia, hay que tener ya cuidado, ¿eh? No sé si compraremos, ya veremos. Quizá avancemos y si veo que me quedo sin, vuelvo aquí. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. ¡Hasta la próxima!